¿No os parece que cada vez hay más césped artificial? ¿Y a qué se debe esto? El césped va mejorando estéticamente, que va teniendo mucha más incorporación en el mercado y sobre todo pues, el coste del agua, la vida, que todos vamos con prisa y nadie tiene tiempo para mantener. Todas estas cosas, al final esos factores hacen que realmente el césped artificial cope prácticamente el mercado del césped residencial. ¿Es más fácil de cuidar? Lo bueno, la principal virtud del césped artificial sobre todo es su bajo coste de mantenimiento. Recoger la masa vegetal, recoger los restos superficiales que con un recoge hojas o un soplador aspirador. ¿Y le hace falta agua? Un césped artificial no necesita un riego porque lo necesite. Es recomendable por nuestro confort, porque es una materia inerte que al final coge muchísima temperatura, bueno, a 75 grados o incluso más, y eso es lo que nosotros necesitamos, disipar esa temperatura para estar bien encima del césped. Aunque también tiene, pues eso, decantación del polvo superficial para que se limpie, nos viene bien para quitarle el polvillo y todo eso, igual que se pone polvo aquí, pues se pone polvo en nuestro césped. ¿Y en el caso de que nuestras mascotas hagan sus cosas en el césped? En ese caso, lo más recomendable es dejar que se sequen, porque se recogen mucho mejor que si las untas, recogerlo, retirarlo y después con un cubo de agua y un poquito de jabón, detergente neutro, se le da vueltas y se tira. Al césped artificial no le vamos a hacer daño siempre y cuando utilicemos productos que no tengan base en cloro, lejías o disolventes, cosas así. Por lo demás, le podemos echar lo que queramos. Pues ya sabéis. Con usar el agua justa y los productos indicados, tendréis un césped artificial limpio y fuerte.